nosotros, él es el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, y yo diciendo que estaban bien las lo de las citas. Miquel, ¿cómo estás? Hola, Denise, muy buenas tardes. A la orden. Pues ayer presentaron este sistema sobre las citas, cómo agendar una cita en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y entonces se presenta esta posibilidad de hacerlo vía digital. A partir de que lo dije, no solamente Salvador Camarena se me echó encima, sino que además también hemos recibido una serie de... For the record, no me le eché encima. Bueno, empezó a criticarlo, pero y entonces en pantalla también he recibido en internet diciendo, ¿de qué sirve pedir por internet una cita si me la van a dar en 3-4 meses? Y si además... cuando llegue el momento y que yo necesite atención, no me la van a dar sino en 6 meses. Pues mira, Denise, yo creo que es una preocupación legítima, pero tenemos una aplicación digital que hoy está dando citas a partir de que se echó a andar el programa piloto, y ya ayer de manera oficial, pues está dando, ya llevamos 1500 citas. Uh-huh. Y más o menos en el tiempo, pues ya se han dado 336. Y tenemos agendadas 874. ¿Pero en cuánto tiempo te la dan? No, yo, por ejemplo, pedí mi cita ayer, antier, en la noche, y me la dieron para ayer a la 1 de la Miquel, tarde. Miquel, eres el director. No, pero yo lo hice por el IMSS Digital. Uh-huh. Y tenemos entonces un promedio más o menos de 2 días hábiles para tener la cita. ¿Qué pasa? Te explico el procedimiento. A ver. Entras a la página o a la aplicación. Uh-huh. Con el CURP. El CURP identifica al beneficiario con su unidad médica familiar y ahí le plantea opciones conforme a la agenda de esos días en la unidad de medicina familiar. Entonces, hay opciones que van desde el día siguiente hasta los siguientes 28 días. Entonces, yo invito a la gente a que nos pruebe. Y lo que te estoy diciendo está pasando. O sea, no solamente que el tiempo para pedir la cita sea menos, sí, sino no. Que se obtiene la cita mucho antes. Es que eso es lo que la gente quiere. Por supuesto. Y lo que tenemos en la propia aplicación es una sección de quejas y sugerencias. Y ahí estamos un poco recibiendo comentarios en el sentido positivo de que se están dando las citas de manera bastante inmediata, bastante cómoda. Y además, cuando la cita ya se confirma, lo que se tiene es un recordatorio en la propia agenda del derechohabiente en su dispositivo móvil, y también se le envía un mail al derechohabiente para que... Recordarle. El caso mío, distinto que yo sea el director, uh-huh, es en la unidad médica familiar de la Colonia Roma número 3. Uh-huh. Ahí hay más o menos 450,000 derechohabientes adscritos, y la cita se me dio en al día siguiente hábil. Entonces, es un mecanismo para acomodar las propias citas dentro de las agendas de los médicos de primer nivel. Al día de estas citas damos 370,000, Denise. Entonces, ya, o sea, esto lo que es racionalizar la forma de dar las citas vía, me imagino, una cuestión muy sofisticada de, sí, computadoras. Déjame darte un poco la antecedente. A ver. En el 2013... no teníamos ni siquiera la modalidad de cita por teléfono. Se implementó en 2014 y ahora estamos dando 14,000 citas diarias por teléfono, y las personas están esperando más o menos 15 minutos desde que llegan a la unidad médica familiar. Tenemos la Unifila para las personas que llegan sin cita. Uh-huh. Las personas que llegan sin cita en el 2012 se tardaban 2 días en ser atendidos. Los estamos acomodando uh-huh, en 75 minutos. Esa es la gran masa. Y ahora tenemos esta nueva alternativa para que se pueda, de manera ordenada, pues pedir la cita, y sobre todo esa cita se pueda actualizar. O sea, no esperas, por ejemplo, te dicen cita 8:30 de la mañana en la unidad de la Colonia Roma, y tú llegas y... ¿realmente te reciben a las 8:30? ¿Cuál es el periodo? Más o menos 10 minutos. Si llegas 15 minutos después, se cancela la cita. Ah, caray. ¿No? Entonces, sí son cosas de las que hay que... No, sí suena bien. Creo que lo que hay que hacer, y yo lo que propongo es, vamos a agarrar un día y vamos a utilizar la aplicación, pero con una cámara viendo. Sí, por supuesto. Con un derechohabiente. Por supuesto. Y que haga todos los procedimientos, y vamos a ver cómo está el tema. Yo los invito a que lo hagan. No soy derechohabiente. Yo sí. Bueno, Miquel, te saluda Salvador Camarena. Sí, Salvador.
Yo creo que toda cosa que se haga para facilitar el proceso de obtener la cita es bienvenido. Sin duda, la modernización, la facilitación y gente pues que necesita ir al Seguro Social agradecerá esto. La frustración muchas veces viene en la segunda etapa. Uh-huh. Vas con tu médico familiar y te dice, ah, usted necesita estos análisis. ¿Es cierto? Y esos análisis te los programan en 4 o 5 meses. Y estamos comentando fuera del aire un par de casos cercanos que yo tengo allá en Jalisco, donde vive amigos y familiares. Ese es el otro asunto que quizá, y los mensajes que nos están llegando ahorita también en las redes sociales, es eso. Muy bien, pasar del médico familiar, que si es latoso ir, sacar, dejar tu tarjetón, la vieja escuela, y esperar a tener una cita y llegar y que te resuelva tu médico familiar, eso está bien. La siguiente etapa, y también nuestro amigo Héctor de Mauleón lo registró en otros tipos de padecimientos, es donde se está complicando, o tenemos testimonios muy directos de que ahí pasan meses. Y entonces es como vivir una dualidad. Qué bueno que se automatice esto. Y lo otro sigue siendo una cosa no de tiempo real, sino de esperas por demasiado supuesto, largas. Por supuesto que hay un tema de desfase con el segundo nivel. Y el primer problema era, Salvador, que la cita con el segundo nivel se tardaba en obtener más o menos 7 días hábiles, porque a la persona le decían, vaya usted al hospital, vaya con el consultorio 5 y ahí que le abran la cita, y luego regresa a la unidad médica familiar. Lo que estamos haciendo también a partir del IMSS digital es esa referencia, ya la hacemos a distancia, y estamos dando la cita de segundo nivel en más o menos media hora, y estamos tardando en dar la cita de especialidades, lo puedes ver por especialidad, pero en un promedio de 15 días. Esto nos está ayudando. Si hay alguna tardanza que no sea pues un poco consecuente con la demanda en análisis de laboratorio, pues estamos muy atentos a que eso no se dé, pero la segunda fase del proceso médico ya se está agilizando también con el programa de referencias. A ver, Miquel, te voy a transmitir también preguntas que nos hacen a través, digamos, de la gente que nos contacte. Dice, ¿por qué motivo solicita la app de IMSS acceso a contactos, fotos, agenda, configuración, teclado y texto? Pues será alguna cuestión técnica, yo te prometo contestártelo, pero la llave para entrar a la aplicación es el CURP. Ya no se necesita el carnet, como tú bien lo dijiste, y una dirección de correo electrónico. Y déjame decirte por qué veo que es trascendental este paso, porque el 50% de las personas adscritas, Denise, a las unidades médicas familiares no van, y esto nos permite a nosotros hacer cohortes de riesgo por edad, por sexo, para llamarles, sobre todo a los adultos jóvenes, de adultos jóvenes a adultos de 50 años, donde tenemos una gran cantidad de prediabéticos que no lo saben. A partir del año que viene vamos a hacer esos cortes con la estadística de la información de las unidades y vamos a mandar las citas. Vamos a mandarle citas a las mujeres que estén en edad de hacer mastografía. Vamos a mandarle citas a los hombres que tengan edad para hacer el antígeno prostático, etcétera. Bueno, aquí hay muchísimos comentarios. Nosotros, te pongo también, la aplicación es buena iniciativa, ya hice una cita, pero al intentar hacer otra me marca error y no me deja hacerla. En fin, ahí... Eso es para no duplicar. Bueno, aquí están, seguramente empezarán a hacer una... bueno. Pero atentísimos a toda la, a todos los comentarios y sugerencias, porque esto va a ser un inicio que nos va a ayudar muchísimo a virar de lo curativo a lo preventivo. Muy bien, te agradezco muchísimo. Gracias, Miquel. Muchas gracias, Denise, Salvador. Miquel, gracias. Arreola.